El chocolate de tablilla es una bebida sencilla muy habitual en la cocina criolla salvadoreña que puede ser diluida en agua o en leche. Es elaborada a partir de cacao puro, azúcar y un toque de canela. Para la preparación de chocolate de tablilla, se debe tostar el grano de cacao, dejarlo enfriar y luego descascarillarlo para obtener nibs de cacao. Después, se debe moler en un molino de rodillos para obtener una pasta gruesa. Posteriormente, depositar esa pasta en un molino de bolas para obtener licor de cacao. Cuando se ha obtenido el licor de cacao, se procede a realizar la siguiente composición o formulación sugerida. Licor de cacao, 32%, azúcar, 67.8%, canela, 0.2%. Después de pesar cada uno de los ingredientes, se procede a realizar la pasta. Poco a poco se incorpora el licor de cacao, el azúcar y la canela, mezclando vigorosamente hasta obtener una pasta. Se debe realizar el refinado. Al obtener la pasta, se refina en molino de discos para integrar todos los ingredientes. La pasta obtenida se moldea en depósitos plásticos para facilitar el manejo, se sugiere un peso de 4 onzas. Cuando ya está pesada la mezcla en los depósitos plásticos, se agitan para compactar la pasta y finalmente se llevan al cuarto frío, el cual tiene una temperatura de 12 grados centígrados. El tiempo en refrigeración es aproximadamente de una hora. El producto final es una tablilla de forma circular, con sabor y olor característico de un chocolate dulce, sin sabores ni olores extraños, color café oscuro con textura dura en el exterior e interior. Para el empaque de la tablilla, se desmoldan, se empacan en papel aluminio y se dejan reposar a temperatura ambiente.